Bueno, vamos a hacer otro test con fabulosos premios. Vamos a ir otra vez a Kahoot.it. No van a ganar otra vez, Jairo. ¿Quién es Ted Cruz, por Dios? Ted Cruz. Falta Donald Trump. Ser como 40 en la sala, así que vamos a jugar con lo que estamos. Bueno, son 7 preguntas. ¿Cuál es la longitud de prefijo IPv6 que entrega inicialmente la CNIC a los ISPs? /32. En Muy este bien, caso, especificamos en qué diapositiva está el único que está tachadito. sí, estaba ahí incluso. Muy bien, Ariel. ¿Palabras sobre esto, Ariel? Los resultados. Bueno, 0 barra la mayoría 50. la pegaron, sí, el /32. Me preocupa el del /22. No sé quiénes tienen tantos clientes, puede ser. Bueno, sí. Bien. No, pero en promedio venimos bien. Estuvo bien, estuvo bien, sí. Bien. Felicito al que tiene un /22. Se llama la CNIC. Por eso. En Europa. Siguiente pregunta. Ah, no, perdón, me olvido siempre de esto. Si gana Jairo otra vez, se lo tiene que dar a alguien. Se lo damos al segundo, ¿eh? Pero Jairo con fuerza. No, te lleva a los dos. Vamos a dar al primero y Jairo al va a tener segundo. reconocimiento, pero no va a Sí, tener regalo. lo vamos a aplaudir entre todos. Muy bien, Jairo primero. Ted Cruz ni apareció acá. Ahora me dicen que se llama Ted Cruz en serio y discúlpenme. Siguiente pregunta. Nombre la tecnología que se utiliza para asignar un prefijo de red para el lado LAN de un CPE. Prefix delegation, muy bien también. DHCP versión 6. Bueno, DHCP versión 6 es el conjunto del protocolo, ¿no? Prefix delegation es particularmente el feature que nos delega un prefijo para utilizar del lado de los clientes. Stateless autoconfiguration, en realidad no nos da más que el prefijo local del vínculo donde uno está conectado. Y DHCP, yo ya entiendo que estoy hablando de versión 4, por lo cual acá no tendría, no sería una respuesta válida. Jairo, ahí apareció Ted Cruz.
MBR Humberto Carlos AO. Ned Flanders is the highest climber, o sea, el que subió más rápido. Ned Flanders, muy bien. Nombre de los subprotocolos utilizados para negociar parámetros opcionales de capa de red en PPP. Se fue el IPv6. Se enojó. ¿Qué pasó? Quiero aclarar que Kahoot no tiene IPv6, por eso está pasando. Sí. ¿Ustedes sí pueden, estaban conectados? ¿Ni nadie? En nombre de los protocolos usados para negociar parámetros opcionales en PPP se llaman Network Control Protocols, el conjunto NCP, es la subcapa 3 del protocolo PPP y es lo que permite que uno dentro de una misma sesión de PPP pueda tener IPv4, IPv6 y algunos otros protocolos más corriendo al mismo tiempo. ¿Recuperaron todos conexión? ¿No? A ver si aprieto Next. Ned Flanders primero. Veamos, si viene la próxima pregunta. ¿Qué pasó, Jairo? Jairo se cayó, ¿eh? No hay conexión. Todo para sacarlo a Jairo, mirá. Todo para sacarlo a Jairo. Nada, bronca. A ver si vamos con la próxima pregunta y apenas la pongo me gritan, no funciona. O si funciona, lo vamos a dar cuenta. Siguiente. Atributo radius usado para especificar el pool delegado a un cliente. No está contestando nadie. Una, cuatro. ¿No te deja ir atrás? No. Eso es un atributo de un usuario de Radius, en donde ustedes cargan ese atributo con el valor correspondiente al /48 que le quieren delegar para que utilice dentro de sus redes internas. Y acá sí vale la diferencia entre Delegated Prefix y Delegated IPv6 Prefix, porque Delegated Prefix es el atributo exclusivo para IPv4. IPv6 LAN address no existe, hasta donde yo sé, ¿no? Frame route, sí. Frame route es para poner una ruta estática. Exacto. Siguiente. Ah, no. A mesa primero. Muy bien. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Carrier Grade NAT es una solución que nos evita implementar IPv6. Falso. Bueno, yo quiero que esta la analice Jordi. Hombre, pero en realidad es la misma que teníamos esta mañana. Ya le habíamos preguntado. Muy bien a los que contestaron bien, los que contestaron mal, revean. Doblemente mal por haber repetido la pregunta. Salvo que lo hayan contestado bien en la primera vez y esta vuelta no, pero bueno. Por las dudas, los que contestaron, no sé... Los que contestaron que Carrier Grade NAT nos evita implementar IPv6. Lo primero que les quiero preguntar es,
si de verdad tienen andando carrier grade NAT y esto les está evitando implementar IPv6. ¿O es solamente porque hubo algún concepto que no se entendió? Es difícil de preguntar, pero estas preguntas no es casualidad que los dos tengamos la misma pregunta, porque en realidad son cosas que nos hablan en los pasillos, principalmente. Y hay varias personas que vienen y dicen que hoy en día, teniendo casi 20 años de estándar, de tener estandarizado el protocolo, nos siguen diciendo que es algo que no sirve o que no es el futuro o lo que hay que seguir. Entonces es una pregunta bastante interesante para medir qué es lo que piensa la comunidad, más allá de lo que nosotros creamos que es correcto o no. Quizás aquí cabe hacer una pregunta así a mano alzada. ¿Cuántos de los que estáis aquí pensáis que no hace falta desplegar IPv6? Nadie. Con lo cual, la respuesta a la pregunta está hecha, ¿no? Casi. Si realmente... esta misma pregunta hecha hace 5 años, todavía te levantaba la mano a la mitad de la sala. Yo creo que ahora mismo nadie duda que sí o sí tiene que desplegar IPv6 y quizás la pregunta ahora sería ¿cuántos creen que van a desplegar IPv6 en más de un año? ¿Quién cree que va a tardar más de un año en realmente necesitar desplegarlo? ¿Alguno piensa que tiene más de un año de tiempo? Nadie. Es decir, todo el mundo tiene clarísimo que el año que viene o despliega IPv6 o su negocio se va, iba a decir una cosa fea. Bueno, la digo, a la mierda. No sé si se dice aquí en Latinoamérica, pero... Policía, por favor. Nunca. Aparte, los españoles dicen muy es bien que es eso. Así. Lo nosotros lo utilizamos bien. Mucho allí. Es como muy descriptivo, ¿no? O sea, si de aquí a un año tú no tienes desplegado IPv6... en todas tus redes, tu negocio se te cae. No hay duda. No sigas haciendo esas preguntas porque tenemos... No, las palabrotas decilas, no hay problema. Pero tenemos al final una encuesta sobre esto, que la vinimos haciendo hace varios años y vamos a ver cómo va bajando o subiendo las distintas respuestas. Aclaración, por favor... Preguntas en el micrófono, todos, porque tenemos traducción simultánea. Y los que no... Sí, más que nada por los que están en el webcasting, que no van a escuchar. Sino... También. Esto no sé cómo funciona. Bueno. Humberto Carlos, primero, Jairo, segundo. ¿Pero y Ned Flanders? Ned Flanders puso perfecto. Se puso mal cuando dijo malas palabras... Siguiente, verdadero o falso, cada sesión PPPoE es una subred aislada del resto de los clientes. Bueno, sí, cada sesión PPPoE es como si fuera una VPN, ¿sí? Lo único que es de Layer 2. De hecho, técnicamente, ustedes no necesitarían, no tienen necesidad de poner una dirección IPv6 en el túnel PPPoE. Porque al ser una interfase que físicamente es un caño, imagínense, yo siempre doy el mismo ejemplo. Uno tiene un caño, lo pone así medio... cruzado, tira una bolita, el único lugar por donde puede salir esa bolita, ese paquete, es por el otro extremo. Entonces, lo que termina ocurriendo es que en los equipos uno puede hacer ruteo en interfaces point to point sin tener IPs. Porque uno pone una ruta que en vez de tener un NextHop IP, tiene un NextHop de interfaz, diciendo, mandalo por este caño. Entonces, yo mostré de que necesitamos una dirección WAN para el CPE,
pero en realidad tampoco sería necesario si usan PPPoE, porque el router puede redirigir todo el tráfico a través de la interfase en vez de usar una IP. Y sí, cada una de esas sesiones PPPoE es un punto a punto entre el CPE del cliente y el Broadband Network Gateway, que es el equipo que los agrega. Jairo primero, Humberto Carlos segundo. Antonio puso bien tres seguidas. Muy bien, Antonio. Siguiente. ¿Se puede brindar servicio IPv4 e IPv6 sobre la misma sesión PPPoE? Tienen la respuesta ahí. Este era un regalito, ¿eh? Sí. Incluso decía que cada uno tenía su propio Network Control Protocol. Claro. Claro. Sí, es totalmente posible dar los dos servicios sobre el mismo PVC y sobre la misma sesión de PPPoE. Siguiente pregunta. Siguiente. Humberto Carlos es nuestro ganador de este juego. ¿Quién es Humberto? El premio, un aplauso a Humberto. Menciona a Jairo, que salió segundo también. Las seis bien tuvo Humberto. En el micrófono, allá, por favor. Sí. Sí, vamos. ¿Cuántos? Nombre y colegio, por favor. Martín Macia, de Argentina, de Cooperativa Telefónica de Tostado. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá ya tienen implementado IPv6? Sin miedo. Hay varios. ¿Y por qué ustedes creen, los que todavía no tenemos implementado IPv6, debido a qué es, si la necesidad ya está creada y casi que no hay otra solución? Y son todas ventajas, digamos. O sea, no se le encuentra motivo por el cual técnicamente no se haga. De alguna manera estás preguntando el por qué yo he opinado hace un momento que en menos de un año lo tenías que implementar, ¿no? Casi. Hombre, yo pienso que el mercado te lo está diciendo. Si ahora mismo tenemos un tráfico creciendo a un ritmo y unos data centers y unos grandes proveedores de contenidos que todos tienen desplegado IPv6 y que incluso están retirando IPv4, si tú no lo haces y eres pequeño o mediano, ¿no crees que te quedas fuera del mercado? Gracias. Sí, eso está, de nuevo, digamos, yo tengo claro hacia dónde tengo que ir. Ahora, le preguntaba a ustedes que están más compenetrados con el tema, ¿qué puede hacer que esto estando tan claro no lo hagamos aún o no lo terminemos aún y solo sean escenarios de prueba, digamos? Mi experiencia es que la mayoría de los casos que no despliegan IPv6 no es tanto un problema de ingeniería,
sino un problema de decisión ejecutiva. Hasta ahora, yo desde hace muchísimos años que tengo esa respuesta de todos los que pregunto, ¿por qué no desplegáis IPv6? Y a nivel de ingeniería lo tienen claro, pero a nivel comercial o de gerencia no tienen o no se ven con la capacidad o la necesidad de tomar la dirección. Quizás el hombre es uno de los pocos animales, haciendo una parodia de otro ejemplo similar, que hasta que no le ve las orejas al lobo, no empieza a reaccionar. Entonces yo creo que los ejecutivos muchas veces no estamos siendo capaces, los ingenieros, de darles el mensaje correctamente. ¿Puede ser ese el problema? Sí. Por lo menos de mi parte es prácticamente eso. Cuando le decís hay que cambiar tal equipo o hay que replantear esto o me tenés que mandar a capacitarme, es como un gasto que no es tangible para ellos. O sea, fui a ver esto, te traigo la factura y no ven ninguna repercusión en la facturación. Claro, pero es que quizás también lo que nos falta comunicar es, con IPv6, de primeras, no vas a tener ningún retorno de inversión, de primeras. Más allá, vas a poder desplegar cosas como Internet de las Cosas que sí que te van a dar un retorno de inversión, pero también suponen invertir un poco más. Ahora bien, el problema es, si tú no despliegas IPv6 a tiempo, no es un problema de retorno de inversión, es un problema de empezar a perder negocio. Porque pierdes clientes, obviamente. Sí, sí. Muchas gracias. Hay otro tema también que yo veo, al menos no en las empresas grandes. Las empresas medianas y chicas, cuando se enfrentan o cuando empiezan a buscar información acerca de todo esto, hay demasiada información y quizá una gran parte, un gran porcentaje es muy erróneo. O es información muy vieja, o son best practices a seguir que en realidad ya están demostradas que no sirven. Y es como que eso es un problema. Y otro problema que veo yo es la extensa cantidad de formas de hacer la transición. Es abrumante. Exacto. Es abrumante. Exacto. Estamos más allá de que hay muchas cosas parecidas entre los dos protocolos. Estamos hablando que prácticamente hay que aprender un nuevo mundo. A pesar de que algunas cosas naturalmente nos parezcan que son iguales. Y cuando una compañía pequeña o mediana se tiene que enfrentar a tomar una decisión tan crítica como por ejemplo cómo avanzar, es difícil. Por eso yo aliento a que la gente se sume a los eventos y a este tipo de charlas. Yo no me quiero vender, pero ¿por qué existen las consultorías especializadas? Porque en cualquier sector de la actividad económica, ya sea ingeniería, telecomunicaciones, obra civil, etcétera, realmente hay determinados problemas que una compañía no tiene ni tiempo del personal, ni dedicación, ni capacitación, ni tiempo para capacitar al personal, y es muchísimo más barato contratar un especialista. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás en este caso, eso se suma a que como no le vemos las orejas al lobo, ¿para qué voy a invertir $10,000 o $15,000 o $20,000? Si, bueno, ya lo haré dentro de la compañía, pero al final luego nunca hay tiempo para hacerlo dentro de la compañía. Sí. Jordi. Con pánico es más caro, acuérdense. Micrófono. ¿No más quiere aportar? Sí. Aporte. Sino en el otro que sabemos que funciona. Sí. Okay, también, por nuestro caso en particular. Nombre, colegio, por favor. Alejandro Mesa, Conecta de México. Miramos mucho en la parte de IPv6, la implementación fue realmente autodidacta. O sea, nosotros no tuvimos una orden de directivo gerencial, pero simplemente en el departamento pues miramos, tenemos el recurso desde el 2013 que nos asignaron nuestro Diagonal 32
Y ya viendo esto, ¿no? Pues vamos a aprender a usarlo desde el año pasado autodidacta en ratos libres a la par de lo que es el labor diario, ¿no? Del negocio, inclusive en casa o de diferentes maneras. Y eso fue lo que nos ha traído a estar aquí el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso. Y lo que miro en otras empresas, ya sea la competencia o paralelas, les falta mucho, no tanto a los directivos, sino también a la parte de ingeniería, inclusive a mis compañeros, el interés de agarrar el libro, de empezar a capacitarse e interesarse, ¿no?, en lo que es el protocolo nuevo, y no solo IPv6, en muchas otras cosas más, ¿no? Es más que nada mi punto de vista. Hay, al hilo de lo que tú dices, hay algo que yo estoy viendo desde que estamos trabajando en este campo, y es, efectivamente, hay muchísimos ingenieros en todo tipo de empresas, tanto empresas grandes como empresas pequeñas y medianas, que están autoformándose en el campo de IPv6. Eso está genial, me parece muy bueno. El problema es que, en parte por lo que tú decías, hay tanta información y a veces hay tan poca. Y sobre todo hay tan poca información de gente con experiencia real. Y además hay un problema, y es que vemos IPv6 como simplemente una mejora de IPv4 y es un cambio de paradigma. Uh-huh. Entonces eso, al final, lo que yo voy observando, y lo he comentado varias veces hoy y lo vamos a ver en la presentación el miércoles, es que precisamente por esa autocapacitación, desafortunadamente se están cometiendo muchos errores y muy graves, y que van a suponer quizás a veces mayor costo de reparar ese despliegue porque se ha hecho mal desde el principio. Y uno de los ejemplos es, y lo estábamos viendo ahora al volver de la comida, redes que se están empezando a desplegar ahora. Hemos visto, no voy a decir el nombre, pero sí el país, no pasa nada, en Argentina, una red que se está desplegando desde ahora en Argentina y que está creciendo el despliegue muy rápido, y están desplegando con barra 64, ¡por Dios! Entonces, nosotros estábamos en esa idea del diagonal 64 para KCP, pero me abriste los ojos hace ratito con el diagonal 48. Pues es algo, concepto de base, pero quizás, yo creo que en los cientos de presentaciones que yo he hecho, bueno, cientos, miles, a mí me preguntaron hace 2 años cuántos ingenieros había capacitado en IPv6 y conté 60.000 hace 2 años. He hecho presentaciones en más de 110 países. Es decir, que creo que hay un poco de recorrido en el tema, y en todas las diapositivas que yo siempre publico, es un tema que tengo clarísimamente explicado. Sí o sí, mínimo barra 64 para cada LAN. Sí o sí, mínimo barra 48 para cada cliente. Y sin embargo, no sé por qué eso no se está captando, y creo que al final la conclusión es, estamos con el chip de IPv4 y eso... Exacto. No se aprende con un libro, yo creo, no lo sé. Quizás es... Y es un fallo grave, porque supone muchos problemas y le estás creando unos problemas al cliente y a tu red, que vas a tener que renumerar por completo. O, por ejemplo, un tema que comentaste tú, el hecho de seguir desplegando IPv6 con prefijos dinámicos. ¡Por Dios! IPv6 está hecho para que tú despliegues IPv6 a tu cliente y automáticamente puedas ofrecerle un abanico de servicios que son los que te van a dar valor añadido e ingresos para tu red. Y si tienes prefijos dinámicos, te metes en un problema de gestionar eso catastrófico, porque realmente te obligas a tener servicios con DNS dinámico, con no sé cuántas tonterías o cosas que se pueden intentar resolver, cuando lo fácil es tener un triple A, tener una solución de gestión y de parametrización, digamos, de la red, que te permita que cuando un cliente se conecta, mientras no se cambie de domicilio, que eso es otra historia, siempre reciba el mismo prefijo. Como mucho, que le hagas una página web con un opt-out, si no quiere un prefijo estático. Por ejemplo, por privacidad, que me parece absurdo, pero podría darse el caso. Pero no hacerlo como prefijos estáticos es precisamente porque estamos acostumbrados a que con DHCP en IPv4 lo hacemos dinámico. Y no tiene mayor coste ni mayor complejidad. El grado de complejidad que tiene hacerlo estático se resuelve en media hora modificando la aplicación de
de gestión que se utilice. No creo que se requiera mucho más. Así es. Gracias. Muy bien. Como para muy buena, muy buenos comentarios. Vinsurf dijo hace un tiempo que el negocio de IPv6 es quedarse en el negocio también. Vamos ahora a ver un par de estadísticas, sobre todo las redes móviles, y vamos a ver cómo están creciendo. Y el día que no solo Google y Facebook, que ya tienen la mayoría de sus redes en IPv6, o LinkedIn, o las cosas que usen, sino que cuando todos estos proveedores digan, ah, voy a pagar IPv4 porque total no, nadie más lo tiene, los proveedores chicos que no lo tomaron a tiempo van a tener que desplegar IPv6 de la noche a la mañana, van a tener que hacer realmente una migración y no una transición, van a tener que apagar IPv4 porque no les funciona con nada y van a tener que poner IPv6. Entonces el negocio es quedarse en el negocio. Vamos a la parte de despliegues de IPv6 en redes móviles. Vamos a empezar con este gimnasta japonés. ¿Lo sabían esta historia? Gastó 4.372 euros por usar roaming para jugar a Pokémon. ¿Sí? ¿Con qué quiero abrir esto? Que la gente ya no... Sobre todo en Estados Unidos, no sé, en Europa, Jordi... ya en Estados Unidos la gente no llega a los lugares y dice cuál es la clave de Wi-Fi. Ya todos tienen planes casi ilimitados de gigas y gigas y gigas para gastar. E incluso este muchacho pensó que seguía en Japón y que podía gastar los gigas que le quedaban sin saber. No, lo que quiero decir es, estamos yendo a un mundo donde no va a haber diferencia entre una red 4G, 5G o una fija Wi-Fi. Introducción. Cobertura de redes móviles en países en desarrollo. Esto es un gráfico del World Bank que habla de la división digital. ¿Sí? Pero es un documento muy bueno para que lo lean, muy interesante. ¿Qué vemos acá en estos gráficos? En 1998 entra 3G y comienza a crecer, no se ve la utilización de internet de mobile broadband en países en desarrollo. Entra 4G y vemos que la curva de broadband, de utilización de internet en redes móviles, comienza a crecer. Pero también vemos un dato bastante curioso, que la gente que tiene teléfonos móviles comienza a superar los que tienen escuela secundaria y sanidad, improved sanitation, no sé cómo traducirlo, pero improved es sanidad mejorada, no quiere decir que... ¿Cómo? No, no es obra social, es que tienen acceso a un hospital público. ¿Sí? No garantiza que tengan una buena sanidad. En el 2014, oh my God, ¿sí?, la gente que tiene teléfono pasa a los que tienen acceso a agua. No agua potable, a agua. Eso es dramático. Eso es dramático, sí, por eso quería traerlo a consideración. Es muy dramático. Pero, ¿qué están haciendo las empresas con todo esto? Fíjense que tampoco el ancho de banda móvil no supera, o apenas supera el 20% si hacemos la proyección de esa curva. Acceso a internet y redes móviles. Hoy el acceso a altas velocidades, otra vez de este estudio del Banco Mundial, el 15% de la población, o sea, 1.1 billones, billones a lo norteamericano, que son 1.000 millones, tienen acceso a internet de alta velocidad. El total de usuarios de internet es el 43%. El total mundial,
mundial, o sea, incluyendo países en desarrollo y desarrollados, es 70%, y la cobertura móvil ya llega al 95%. De un total de población de 100.4 mil millones y creciendo. Conexiones móviles, otro dato de GSMA, de donde también estuvieron basados muchos de los dos gráficos anteriores, indica que las conexiones móviles ya superan el 7.4, y esto fue accesado el 2 de agosto, hace ya 2 meses. Y los suscriptores mundiales móviles son 4.8 millones. 4.8. Acá hay algo raro. Al mismo tiempo, con ese crecimiento, vemos, y acá gracias a Jordi que me lo pasó a último minuto, el tráfico móvil en Estados Unidos. Este es el tráfico móvil de las cuatro grandes empresas: Verizon, T-Mobile, Sprint y AT&T, donde ya superan su tráfico en un 55%. Esto a comienzos de septiembre 2016. 54% final de agosto. 54% final de agosto. Y 3% más en los primeros 20 días de septiembre. Exacto. Exactamente. Con una proyección, acá también. Esa proyección, para que nadie se lleve a engaño, es lo que yo creo que va a ocurrir. Y para mí no también. Es, no sí. Es ningún... Yo creo que si en 20 días de septiembre se ha crecido un 3%, simplemente con que se logre un 5% cada uno de los siguientes meses, ya estamos en el 75%. Ya estamos en el 75%. ¿Qué es lo que pasa con el tráfico móvil? Los proveedores están viendo que ya la gente utiliza video, Facebook, Twitter, y todas las redes sociales e incluso buscar en internet desde sus teléfonos móviles. En Estados Unidos, como ya he dicho, con estos planes de datos ilimitados y demás, cada vez la gente utiliza mucho más las redes móviles. Entonces, tuvieron un crecimiento repentino. Vemos que en el 2008 no había tanto mobile broadband y ahora pasamos a que el tráfico es más del 55% del tráfico en IPv6. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Gran cantidad de equipos móviles, tablets que ya soportan 4G, ya soportaban 3G de hace rato y demás. Incluso routers móviles o laptops que vienen con una SIM card que ya directamente se le puede poner. Entonces, los proveedores de redes móviles en Estados Unidos vieron este crecimiento y decidieron comenzar inmediatamente a desplegar IPv6 en sus redes. Estos datos se pueden consultar día a día en la página de World IPv6 Launch. Lo único que no sale el micrófono. Que en la página de ISOC no sale el agregado. Sí. Es decir, hay que mirar cada AS por separado. Entonces, esta medida es muy relevante porque son los cuatro AS de los cuatro grandes operadores celulares de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces, eso es un poco el trabajo que habría que hacer si tú consultas la página es hacerte tú el gráfico con los datos de cada AS. ¿Okay? Entonces, digamos que el gráfico es la ventaja que tienes que te lo da ya agregado. Lo que sí que es importante quizás explicar es que estos gráficos, los datos de esta página se obtienen no de una única fuente, uh-huh. sino que participa en ello diferentes fuentes para comprobar que son consistentes. O sea, creo Exacto. que participa Google, Akamai, Facebook, etcétera. Con lo cual, no es que diga Google dice esto y nos lo creemos, no, es que se comparan diferentes fuentes y coinciden. Exactamente. Bien, ventajas de las redes IPv6, ventajas para IPv6 en las redes móviles frente a las fijas. La primera es que las personas cambian muy rápido de teléfono. Uno
en 1 o 2 años puede cambiar 1, 2 o hasta casi 3 veces de teléfono, mientras que el CPE que uno tiene en la casa lo cambia cuando, no sé, cuando se le ocurre a la empresa que entrega los módems cambiarlos. La arquitectura LTE está pensada desde el primer draft en soportar IPv6. Incluso había salido, los primeros drafts eran solo IPv6. Hasta que dijeron que todavía IPv6 no estaba del todo desarrollado y lo sacaron con soportando IPv6 e IPv4. Esta arquitectura está soportada por todos los proveedores, Cisco, Huawei, Juniper, Nokia, además. Las ventajas otra vez, otra más es velocidad de acceso altas. Acá por ahí no es una ventaja, sino que ya se está equiparando las velocidades que tenemos en las redes 4G y 5G con las de ancho de banda fijo. SD-WAN sobre 4G, no sé para qué lo puse, pero después lo puedo desarrollar. Ahí sí que no me acuerdo. Soporte IPv6 en sistemas operativos para móviles. Android 5.0, 2014, pero no tiene DHCP versión 6. Esto lo pueden ver en una Wikipedia comparativa de soporte en sistemas operativos de IPv6. El iOS 4 desde el 2010 tiene soporte. Windows Phone 8 desde el 2012, pero no utiliza Neighbor Discovery, sino que utiliza DHCP versión 6. Es decir, que tenemos los sistemas operativos, los proveedores y los equipos, todos coordinados para poder dar IPv6. Requerimientos e impactos. Esto no solamente sirve para las redes móviles, sino para todas las redes que quieran comenzar a desplegar IPv6. Hay requerimientos comerciales y requerimientos técnicos. Los requerimientos comerciales, por supuesto, el primero es que no impacte la experiencia del usuario. IPv4 y las dos versiones deben coexistir, ya que vamos a tener clientes que no van a querer cambiar su teléfono o no quieren utilizar IPv6 por algún motivo oculto. Los servicios basados en IPv6 deben ser tan buenos o mejores. Y acá retomo lo que había dicho Jordi sobre entregar direcciones IPv6 fijas. La cantidad de servicios, el valor agregado que podemos darle a un usuario con una red fija, con un prefijo fijo, son mucho mayores que cuando tiene un prefijo, o más complicadas que cuando tiene un prefijo dinámico. Los requerimientos técnicos son los que generalmente están de nuestros lados. Se debe seguir proveyendo soporte a servicios IPv4. Todos los escenarios de roaming deben ser soportados. Y los requerimientos técnicos también impactan en el provisionamiento, facturación y seguimiento de problemas. Los procesos de operaciones donde tiene impacto IPv6 van desde la instalación, mantenimiento a facturación. Es decir, que cuando comenzamos a desplegar IPv6 tenemos que tener en cuenta dónde más va a impactar. O sea, no es solamente entregarle un IPv6 al cliente y tenerlo en mi router, sino que aparte tengo que tener en cuenta toda la parte de instalación, administración de recursos. Ya muchos, por ejemplo, administran sus IPv4 con un Excel. IPv6, seguirlo con un Excel es imposible, ¿sí? Salvo que tenga mucha memoria y muchas ganas de escribir. Proceso de facturación. En las redes móviles se factura hasta el último bit. Todo bit que pase tiene que ir facturado. Incluso si tiene datos ilimitados, yo quiero saber cuántos datos ilimitados me está utilizando el usuario. Entonces, los reportes de uso y medición sobre utilización tienen que estar adecuados desde nuestra red IPv4 hacia nuestra transición IPv6. Vamos a ver la arquitectura LTE un poco
¿Cuántos saben qué es LTE, 4G, GPRS, EPC? De a uno. Ok, bueno. Distintos acrónimos que vamos a utilizar durante la presentación. SAE, LTE y EPC. SAE System Architecture Evolution es la arquitectura general para definir las nuevas redes móviles. Long Term Evolution es un nombre poco agradable, ya que el Long Term Evolution me imagino que acá a 10 años va a ser algo bastante viejo. Es la parte de transporte de paquetes dentro de SAE. Y EPC es el Evolved Packet Core, que son todos los equipos que están en el core de la red móvil, son fijos, se podrían comparar con routers y con gateways, que es donde se miden los paquetes. Ahí están los policers, donde se envían los paquetes y demás. Vamos a utilizar los términos, los voy a utilizar mezclados, LTE o 4G. Por ahí cada tanto se me va a escapar 5G, si bien todavía está en etapa de experimentación. Y nos vamos a concentrar en la parte fija de la arquitectura, que es el EPC. Las características es una evolución de GPRS, es una arquitectura simplificada. No sé si alguna vez trabajaron en la parte móvil de las redes, pero yo venía de 15 años de trabajar en la parte fija y empecé a trabajar en un momento en Ericsson. Y todo tenía un nombre, cada interfase tenía un nombre, cada interfase cumplía una acción, a pesar de que todas iban por el mismo cable Ethernet. ¿Sí? Esto simplifica la arquitectura. Lo que pasa es que cuando ustedes abran y lean sobre LTE, van a ver que es bastante complicada, pero es simple frente a lo que había antes. Y es completamente IP. En las versiones anteriores, en 3G, en 2G y 1G, se contemplaba al principio utilización de T1s y no de IP. Luego se pasa con T1s con IP y también con PPP. Y ahora es directamente, completamente IP e incluso muchos solamente arman todas estas arquitecturas sobre enlaces Ethernet. Soporta mucha mayor velocidad y menor latencia, velocidad de bajadas de hasta 100 Mbps. Eso es medido con el celular al lado de la antena, obviamente. Cuanto uno se aleja de la antena, eso es baja la tasa de transferencia a medida que nos alejamos de las antenas. Y lo que sí incluye es movilidad entre 3GPP y no 3GPP. ¿Qué son 3GPP? Todas las redes móviles, y las no 3GPP son las redes basadas en TCP/IP, en el modelo de TCP/IP, como las redes Wi-Fi. Aquí tenemos una arquitectura simplificada sacada de Wikipedia, donde vemos dos partes, el acceso de tecnología 3GPP y acceso no 3GPP. Lo puse para poder comparar qué es el eNodeB, que sería el access point, o sea, es la antena con un equipo abajo que recibe al usuario. El usuario, el UE, User Equipment, es el usuario móvil. Y luego las partes que nos interesan y que va a tener impacto IPv6, para la parte para la parte móvil, es el eNodeB, el MME y los gateway, el Service Gateway y el Packet Gateway. Attachments. Estoy haciendo un repaso para que después veamos qué es lo que tenemos que hacer. Los attachments en Evolved Packet Core se conectan automáticamente. Antes en las redes, en 4G se conectan automáticamente. En las redes 3G uno prendía el teléfono y tenía que indicarle al sistema que quería conectarse a internet.
Ahora directamente, cada vez que prendemos el teléfono, ese bearer o PDP context se levanta solo automáticamente. Se asigna un prefijo IPv6. El default es asignar un prefijo IPv6. También se asigna un prefijo IPv4, pero no es obligatorio. Ahora realmente las empresas lo que están haciendo es al revés. Asignan muchas de las empresas, y ahora vamos a ver que cada vez son menos, asignan una IP versión 4 y cuando pueden asignan IP versión 6. Las direcciones IPv6 se asignan utilizando Slack. Y el Packet Data Gateway asigna un prefijo al pool local también. La pregunta es si utilizar en las redes móviles. Generalmente se utilizan dos maneras en las redes móviles: Dual Stack o IPv6. Dual Stack es el método preferido para las redes en funcionamiento, ya que tienen IPv4 y están haciendo la transición de IPv4 a IPv6. El despliegue no tiene impacto y la falta de direcciones de IPv4 es mitigada con NAT. IPv6 solamente es para redes nuevas. Mucho del despliegue de T-Mobile se hizo ya que en algún momento cambiaron su red de core y decidieron ir a solamente IPv6. Y ahí es cuando T-Mobile inventa o toma las distintas RFCs, las pone en conjunto y arma lo que se llama 464XLAT, que lo explicó Jordi al comienzo de este tutorial. El problema de las redes IPv6 solamente es que si quieren comunicarse con el mundo IPv4 tienen que pasar por un NAT64, DNS64 todavía. Entonces generalmente están yendo a Dual Stack. ¿Por dónde empezar en las redes móviles? Las redes móviles tienen tres planos muy bien definidos, donde hay direcciones IP. Plano de usuario, que es la IP que me va a asignar al móvil. El plano de transporte, que me va a servir, por ejemplo, para moverme, para poder hacer roaming, en realidad es handover, entre distintas antenas. Y el plano de control, que es señalización. Acabemos, creo que con los mismos colores, el plano de usuario y de transporte. El plano de transporte es el más fácil de comenzar, ya que fíjense que impacta solamente a dos elementos en realidad de nuestra red, porque el Internet Host es Facebook, es Google, es Amazon y demás. Y el plano de transporte, ahí sí ya impacta a más componentes de mi red, como el eNodeB, el Service Gateway y el Packet Gateway. Fíjense que hay un montón de protocolos también que son exclusivos de la red móvil, como RLC, MAC, bueno, MAC no, RLC, PDCP y demás. No los vamos a explicar, no los voy a aburrir con eso. Plano de control también impacta casi a los mismos nodos. Y el plano de control, en un momento se pensó dejarlo en IPv4, pero luego se dieron cuenta las empresas que el plano de control facilita el roaming entre empresas. O sea, si yo me voy de Costa Rica, donde tengo a mi proveedor A, me voy a Malasia, donde está el proveedor C, que no tiene nada que ver con mi proveedor local, el roaming va a estar facilitado por IPv6. ¿Por qué? Porque por lo general las empresas están usando en el plano de control direcciones privadas. Y para comunicarse, para hacer roaming, tendrían que hablar empresa por empresa y preguntarle si no están usando la 10.10.10.0/24. PDP Context o IPS Bearer. Estos son los contextos y los bearers son básicamente el next hop,
que tiene el User Equipment. Las diferencias están bien explicadas ahí, la presentación está, como saben, en la agenda, pero básicamente es una red a la que yo me quiero conectar. ¿Sí? Tiene un nombre fancy, PDP Context, se llama IPS Bearer, pero básicamente me dice cuál es mi next hop. Antes del release 9, en el release 8 y atrás, solamente se podía asignar IPv4 y IPv6 a los equipos por separados. O sea, cada uno tenía que levantar un PDP context, uno para IPv4 y uno para IPv6. A partir del release 9, si bien existe un PDP context IPv4 y otro IPv6, hay uno que es dual stack. Y este es el que están utilizando la mayoría de las empresas. ¿Por qué están utilizando esto cuando podrían utilizar separados? Lo digo después. Pero básicamente es un problema de licenciamiento. ¿Sí? Las empresas, así como los proveedores de redes móviles te cobran cada bit, las empresas que proveen equipos le cobran cada licencia, aunque sea para el mismo usuario. Y también para problemas de troubleshooting que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las variaciones, ¿qué utilizar y cómo lo utilizan los proveedores de redes móviles? La primera variación es el cliente tiene internet con IPv4 y la voz es un nuevo servicio que lo va a tener sobre datos, como por ejemplo VoLTE, Voice over LTE. Es ideal para este tipo de aplicación y utilizan IPv6. ¿Por qué utilizan IPv6? Porque lo pueden desplegar fácil, ya que no tiene que luego interactuar con el mundo exterior donde haya alguien que esté usando VoLTE con IPv4. Esto definitivamente queda dentro de todo el proveedor. Es decir, típicamente redes separadas. Se intentó utilizar bearers separados, por ejemplo, para internet, tener un bearer o un PDP context para IPv4, otros para IPv6 y para las aplicaciones nuevas como VoLTE utilizar IPv6. Esto es realmente una locura y tiene varias contras, como por ejemplo la primera es licencias duplicadas. Por cada cliente que tengo voy utilizando dos licencias. ¿Y cuál es el bearer default? ¿Cómo organiza el móvil? ¿Por dónde tiene que salir? ¿Qué es lo que quiere elegir? La última de todas, y la recomendable, es otra vez dual stack. Las aplicaciones IPv6 van a ser introducidas gradualmente y IPv4 va a coexistir con IPv6 hasta que no lo necesitemos más. Las desventajas de utilizar un contexto o un gateway por versión IPv6 son gastos innecesarios de recursos, licencia y memoria. Incluso en el móvil va a gastar más batería tener separados cada uno de estos contextos que tenerlos en conjunto. Duplica la necesidad de señalización, por ejemplo, para hacer handover de distintas antenas. Vamos a duplicar la cantidad de señalización, duplicando la cantidad de señalización, duplicamos el ancho de banda que se utiliza. Y lo que queremos es nuevamente sacarle más dólares por ancho de banda que utilice el cliente para sus datos, no para señalización. Y analizar los problemas puede llegar a ser más difícil, porque las dos conexiones van a tener probablemente dos gateways, y esos dos gateways probablemente vayan por dos caminos distintos dentro de nuestra red. Y cuando el cliente nos llame,
no nos va a decir, ah, tengo un problema con el PDP context de IPv6, por favor, estoy viendo que no llego al gateway correspondiente. No, nos va a llamar y nos va a decir, no me anda la internet. ¿Sí? La internet, así te dice. Mi tía te dice así, la internet. Entonces, si mi tía te llama, no te va a dar todos estos detalles. El Bearer Dual Stack resuelve todos estos problemas. Configuraciones de APN. Esto es una configuración. Adivinen de qué equipo. Muy bien. De un Juniper. El Evolved Packet Gateway de Juniper. Fíjense que es bastante simple. Acá le estoy asignando una dirección estática a... Menos mal que lo puse así, Jordi, con direcciones estáticas, si no me ibas... Se le está asignando un barra 48, aparte, en un barra 64, al móvil. No, la verdad es que esto es un pool. ¿Sí? Se le asigna, es un pool de un barra 48 que va asignando a los móviles dentro de ese barra 48 distintos barra 64. Y el IPv6, el DNS, un número ahí que he inventado. Una configuración, no, ah, acá. Una configuración dual stack es un poquito más larga, pero fíjense acá el PDP type se configura como IPv6 y aquí el PDP type se configura como IPv4v6. Y luego la configuración, hay un pool para IPv4, un pool para IPv6 y DNS tanto para IPv4 como para IPv6. Esto para que vean que la configuración no es tan complicada para la parte de asignación de redes. IPv6 en los sistemas de soporte. Los sistemas de soporte son muy importantes en las redes móviles. Son los que nos van a permitir facturar al cliente y los sistemas de soporte también tienen interacción con lo que el cliente elija. O sea, yo tomo mi teléfono y mañana cambio mi plan de 1 giga a 2 gigas, de 100 megas a 200 megas. Eso va a un sistema que configura la red, para que, o configura un policer que luego me va a aplicar las políticas cuando yo quiera navegar por internet. Entonces, todos estos sistemas van a estar impactados, como ya he dicho al principio, por IPv6. Como por ejemplo habíamos hablado lo de la tablita Excel. Yo tenía una tabla Excel, no digo que está mal. Pero yo tenía una tabla Excel, teníamos el 231.0.0 barra, ya no me acuerdo cuánto, y de ahí íbamos sacando direcciones. ¿Sí? Sistema de tickets, sistema de facturación y demás. Sean desarrollados por terceros o in-house, hay muchas veces que tenemos desarrollo de terceros. Esto también vale para redes fijas. Algunos despliegues y qué es lo que están haciendo en distintos países. Como van a ver, muchos de los países ya están, del 2010, 2012, la mayoría, entregando direcciones IPv6 a sus clientes. La mayoría está yendo con dual stack, pero tenemos algunos casos de IPv6 solamente, con NAT 6.4, IPv6 mezcla con dual stack, IPv6 solamente con NAT 6.4 y XLAT 4.6.4, y ahora que no trabajo más en Ericsson, puedo decir que este es T-Mobile. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo averigué en una página pública. Y me dijo Jordi. Había uno que era muy divertido en Eslovenia, lástima que no está Jan George, que uno mandaba un mensaje IPv6 desde el móvil al, no sé, al 8080, al 8020, IPv6, le enviaba el mensaje, inmediatamente todo el sistema te asignaba una dirección IPv6. ¿Por qué lo hacían tan complicado en vez de darle IPv6 a cada uno? No sé, pero quedaba muy divertido. Creo que era porque era parte del trial. Ah, porque era trial, claro. Tenías que aceptar el trial, tenés razón, un opt-in, exactamente.
pero les anduvo bastante bien. ¿Cuáles fueron los disparadores? ¿Por qué pusieron IPv6 toda esta gente? Para ver que en todos, con excepción de uno, es por la falta de direcciones IPv4. Las redes móviles están creciendo tan rápido, vimos que ya el 95% de la población puede estar cubierto por redes móviles y el 70% de población ya tiene un dispositivo móvil. Entonces, si bien no todos están utilizando internet con esto, o sea, de ese 80%, menos de la mitad está utilizando internet, ven que el negocio va a crecer, ven que en algún momento va a explotar, que todo el mundo va a requerir una dirección IP en su móvil. Esa dirección IP no puede ser IPv4, no puede ser IPv4 con un NAT 4, 4, 4 y así los 4 hasta el infinito, sino que es mucho más fácil para ellos asignarle un IP versión 6. Resumen de las tendencias es, instalan IPv6 por la falta de IPv4. Incluso lo empezaron a instalar antes de que le faltaran IPv4. Servicios WALD, se dice en la jerga, o sea, servicios, por ejemplo, de voz que quedan dentro del proveedor, utilizan IPv6. Y la capa de transporte y control en muchos de los operadores continúa siendo IPv4 con algunas contadas excepciones. Esas excepciones son justamente los cuatro proveedores que vimos, que son T-Mobile, tres de los cuatro, perdón, T-Mobile, Verizon y AT&T, ya están desplegando en la capa de control y en la capa de transporte IPv6, porque también a ellos se les están acabando las direcciones IPv4 o están mudando direcciones privadas a direcciones públicas IPv6 para facilitar roaming. No solamente roaming, sino utilizar, ya tienen en mente utilizar a la red 5G como una red más de acceso al core de internet. Conclusiones. Los distintos planos realmente dan una ventaja en las redes móviles frente a las redes fijas. Los distintos planos, yo puedo mantener el plano de transporte todavía en IPv4 porque es interno mío y comenzar a desplegar IPv6 a los móviles. También los móviles, ya la gente con esa manía de tener el último móvil, el último iPhone, cada vez más tienen la posibilidad de tener IPv6, incluso en iPhone. El Apple Store está obligando a las aplicaciones a soportar IPv6. La utilización de Dual Stack tiene realmente mayores ventajas comerciales y operativas. Los que utilizan XLAT lo están haciendo para soportar a equipos que todavía no se les puede asignar una dirección IPv6. Y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el impacto en los sistemas de soporte. De lo que hablamos, y antes de que pase Alejandro, la transición no pasa de la noche a la mañana, sino sería otra vez una migración donde apagué IPv4 y prendí IPv6. Esto es un camino mínimo que lo saqué de un libro que se llama Desplegando IPv6 en redes 4G, que no me acuerdo los autores y tendría que haber puesto la referencia ahí. Para los que lo quieran, se los puedo indicar cuando me acuerde quiénes eran. Dan un plan de trabajo para la transición, donde dicen elegir un camino de los múltiples existentes. O sea, nosotros aquí vimos un montón de mecanismos de transición. Cada mecanismo de transición responde a una necesidad de red diferente. Entonces, dependiendo de mi red, voy a utilizar un mecanismo de transición. La mayoría, muy probablemente, comience con Dual Stack, ¿sí?
pero eso no quita que puedan utilizar alguna de las otras opciones. Por ejemplo, 464 XLAT no es solamente para redes, no es solamente para redes móviles, se puede aplicar tranquilamente en redes fijas. Analizar la red, esto es importantísimo, sobre todo en nuestros países donde lo último que se hace por estar tapando fuegos constantes es un análisis completo de la red. O sea, analizar punta a punta la red, qué componentes tengo, qué versiones de sistemas operativos, dónde tengo los puntos débiles. Tengo un router de core que en realidad lo puse ahí, dije descripción, prueba temporario y entre paréntesis 1978, dice, ¿sí? Jorge, guión Jorge, dice, ¿sí? No tocar y resulta que ese router que está ahí desde 1978, estoy exagerando muchísimo, un poquito, ¿no? Bueno, vamos a poner 1998, no soporta, apenas si soporta versión 4, apenas si soporta multifamily en BGP y IPv6 no tiene ni los comandos. Crear un plan de despliegue, elegimos el camino, analizamos la red y decimos por dónde vamos a empezar. Y aquí por ahí lo más importante, que es lo que hacían con esto de Eslovenia, es probar con grupos pequeños de usuarios. Llamar amigos, llamar o poner alguna prueba en la página de web, si usted quiere utilizar IPv6, no sé, algún beneficio que quiera utilizar el usuario. Generalmente al principio, toda esa lista de proveedores que vimos, lo que daban era, si quiere utilizar IPv6, no le vamos a cobrar el ancho de banda utilizado por IPv6. Hoy eso no lo podrían hacer porque no tendrían que cobrar el casi 60% del tráfico de la red. Probar con grupos pequeños de usuarios y no tener miedo y corregir, que eso también, eso para la vida ya directamente. ¿Nos podemos equivocar cuando elegimos un camino? Sí, tranquilamente. Pero es mejor que apagar el fuego cuando AT&T diga somos IPv6 solamente, cuando Google diga somos IPv6 solamente y no tengamos ni un NAT en nuestra red. Y comenzar ahora, comenzar ya mismo. Preguntas. Los aburrí con la parte de red móvil como pocos. Pero bueno, quédense con PDP Context, IPS Better y demás. Vamos a pasar ahora con Alejandro Acosta y su parte de la presentación. ¿Por qué no haces tu test ahora? Porque, no, porque lo puse con el de Alejandro. Gracias. ¿Me dejáis que haga un anuncio? Es una noticia fresca. ¿Sí? ¿Todos sabéis lo que es Microsoft Azure? Acaba de anunciar soporte completo IPv6 desde hoy. Sigue soportando IPv4, ¿no? Sí, de momento sí, desafortunadamente. Lo mencionan fundamentalmente pensando, yo creo que eso es importante, en el gran auge que está teniendo Internet de las cosas y aplicaciones para Internet de las cosas. Yo creo que es relevante decirlo. A la gente de operaciones, ¿se podría bajar un poquito el aire? O que no esté tan fuerte, sí. Porque está medio difícil. Okay.
Bueno, estamos ya también cerca de la hora del break. Gracias por aguantar hasta esta hora. Realmente cuando uno se pone de último puede llegar a ser un poco pesado porque sabemos que ya la gente está cansada. Entonces voy a intentar no aburrirlos. Mi presentación va a estar dividida en dos partes. Primero hablar un poco sobre estadísticas de IPv6. Hacemos el break y después sí vamos a hacer una presentación sobre el plan de direccionamiento IPv6. Entonces, bueno, vamos a hablar brevemente sobre unas estadísticas. Vamos a comenzar con unas estadísticas de asignaciones. Las estamos orientando un poquito a lo que tiene que ver con Costa Rica. Sin embargo, hay varias que en realidad son de Latinoamérica o mundiales. Y obviamente orientado a lo que es Costa Rica porque nos encontramos aquí. En la lámina que tienen enfrente hay tres gráficos de torta. Arriba a la izquierda básicamente es cuántas distribuciones, cuántos prefijos IPv4 ha recibido Costa Rica desde la creación de la CNIC, que fue en el año 2002. Hasta el momento tienen 183 prefijos IPv4. Representa aproximadamente el 1.5% de las asignaciones realizadas por nosotros. Yo siempre aclaro de que ese número no quiere decir que sea alto o bajo, sino bueno, sencillamente es el número que es. Hay países que son más grandes, más chicos. Lo más grande del gráfico de torta siempre es Brasil y después le pueden seguir México y Argentina. De la parte de sistemas autónomos, han recibido 70 sistemas autónomos y en la parte de prefijos IPv6 corresponde a 74 prefijos IPv6. Habiendo dicho lo de los prefijos IPv6, podemos aclarar de que indiscutiblemente ya Costa Rica tiene cómo implementar IPv6. Ya en el país hay una gran cantidad de prefijos que pueden ser utilizados. Hay otras estadísticas, por ejemplo, de que uno puede ver de esos 70 prefijos cuántos están anunciados a Internet, cuántos tienen visibilidad. Y aclaro, porque bueno, realmente hay muchas maneras de tomar estadísticas, hay muchas, muchas. Aquí hay una diapositiva que en lo personal siempre me gusta mucho, quizás se ve un poco chico, pero hay tres colores en esa gráfica, azul, rojo y naranja. Lo que estamos intentando manifestar allí es en por trimestre cuántos recursos IPv4, IPv6, sistemas autónomos ha recibido el país, ¿ok? Básicamente, bueno, el entrenamiento está orientado a IPv6. Vemos que hay unas cuantas rayitas rojas que probablemente se estén intensificando como desde el año 2010-2011, cuando más solicitudes de IPv6 han venido realizando, ¿no? En el segundo quarter del 2016 se recibieron tres asignaciones IPv6. Un poquito sobre esta lámina que tenemos enfrente, habla sobre estadísticas, pero más orientada a lo que es la penetración de IPv6 en el usuario final. ¿Cómo estamos nosotros tomando esta estadística? Existen unos scripts que se conectan diariamente a Google y son capaces de extraer cuánto tráfico IPv6 existe por país. Lo que nosotros hacemos es excluir o nada más incluimos los países correspondientes a la región de cobertura de la CNIC. Esta es la manera como nosotros hemos logrado mantener el histórico en el tiempo de la penetración de IPv6 por país. En lo personal, esta gráfica la veo mucho y desde la CNIC la tenemos siempre la lupa colocada, porque para nosotros, si uno no se mete ahorita en la página web de la CNIC, en la página donde están estas estadísticas, vamos a apreciar de que nada más está el snapshot del día, la gráfica del día. Ok, gracias, Agustina. Bueno, esa es la manera como estamos tomando esta medición. Una vez más, nótese de que es IPv6 en el usuario final. Pueden haber muchas otras que ahorita no las tengo a la mano, pero bueno, que corresponden, por ejemplo, cuántos servidores en IPv6 tiene Costa Rica o determinado país. Tenemos unas gráficas, por ejemplo, del top 1 millón de websites en el mundo, cuántos corresponden a Costa Rica, de cuántos de Costa Rica realmente se encuentran en direcciones IPv6 asignadas por la CNIC. Todo eso también lo tenemos. Y en la gráfica inferior, básicamente lo que tenemos es una ponderación muy, muy sencilla, muy simple, que básicamente es la suma de la penetración de IPv6 en cada uno de los países y lo dividimos por la cantidad de países. Para el 26 de septiembre, se pueden dar cuenta que la gráfica la hice hoy mismo,
existe un promedio de 1.8% de penetración en el usuario final de IPv6. Sin embargo, cuando yo digo esto, también aclaro de que si nosotros, en vez de realizar esta ponderación sencilla, nosotros le damos más peso a ciertos países, como puede ser Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Trinidad y Tobago, Belice, que son países que tienen hoy en día una penetración de IPv6 sobre el 5, 6, 7, 8, 10%, como es el caso de Ecuador y Perú, este valor indiscutiblemente subiría muchísimo, ¿no? Brasil solo tiene alrededor de un 9, 10% de penetración de IPv6 en el usuario final, lo que corresponde prácticamente a la mitad de la población de Latinoamérica. Y finalmente, antes de irnos para el break, quería mostrar esta lámina, también muy muy reciente, que básicamente indica o representa cuánto es el promedio mundial de IPv6 en cuanto a los accesos a Google. Es decir, de la gente que entra a Google, cuántos tienen capacidad de hacer IPv6, nos está dando un 13.74% para el día 24 de septiembre. Y cuando yo muestro esta gráfica, aparece el URL, también me gusta recordar de que seguramente aquí en esta sala hay varios, personas que administren servidores que ven hacia internet, páginas web, servicios, no podemos ignorar a este potencial 13% que nos van a alcanzar, ¿no? Que eventualmente llegarán a nuestro servidor y si queremos darle un mejor performance, un mejor servicio, la idea es hacerlo sobre IPv6. Bueno, no quiero comenzar la parte del plan de direccionamiento IP, porque si no cortaríamos en la mitad a tener el break y regresar. Yo les pediría entonces retirarnos para el break en este momento y regresamos a la hora pautada, que era las 4:30 de la tarde. ¿Les parece? Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Las estadísticas? Okay, gracias. Si hay una pregunta. Frío, ¿no? Frío. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Nombre y colegio, por favor. Buenas tardes. Gregorio Manzano, la Académica de Venezuela. La pregunta, Alejandro, simplemente era, imagino que Costa Rica es el país de Centroamérica que tiene, digamos, mayor despliegue de IPv6, ¿cierto? Esa era la pregunta. ¿Tiene mayor? Mayor despliegue. Mira, vamos a hacer algo muy fácil. En este URL que estoy accediendo se encuentra todos los países de la región de cobertura de la CNIC. Bueno, felicitaciones a Argentina, que desde la semana pasada pareciera que están teniendo un aumento bien, bien interesante en la adopción de IPv6. Nos amenazaron, por eso. Bueno, pero bueno, podemos dar un repaso allí más o menos de cuáles son. Yo realmente cuando veo esta gráfica siempre estoy pendiente del valor de las Y para ver cuánto indica. Aruba, Belice, Bolivia. Bolivia está liderizado por una cooperativa que ofrece servicios de internet. Implementaron ya IPv6 en el 2015, a mediados del 2014 comenzaron el despliegue, cosa bien, bien interesante. Brasil, es increíble, desde enero del 2015 han tenido un crecimiento sumamente alto en la adopción. Hoy en día se encuentran aproximadamente cerca del 10%. Otro significativo, Ecuador, 19.32%, bastante alto. Este es un país de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Guyana Francesa, Haití, Honduras. ¿El que más es Belice?
Sí, Belice tuvo... ahí está, Belice, seguido de Guatemala. Belice tuvo unas implementaciones interesantes, si mal no recuerdo, a mediados de este año, y bueno, seguramente también se van a retomar, ¿no? Trinidad y Tobago es el líder indiscutible en el Caribe, comenzaron este año, ya están en 8.95%. Pero no, el que menos, Panamá. O sea, si miramos por el final, Panamá es el último y el que más, Belice. Bueno, a mí no me gusta mencionar los que están. Bueno, se trata de información pública. Sí, bueno, la respuesta es no, pues. Costa Rica no está liderizando la opción de IPv6 en Centroamérica. Este URL se actualiza todos los días. De hecho, si vemos al final de la página, hay una leyenda. Este se actualizó a la 1:58 hora de Uruguay. Y bueno, la última actualización el 26 de septiembre del 2016. Bueno, habiendo dicho eso, entonces regresamos a las 4:30. Gracias por la pregunta, señor Gregorio. Y listo.